Efectivamente. Aquí empieza Trans Epoty. Bien, antes de ver las secuencias más impactantes de la película, conozcamos a los personajes de Trans Epoty. A Jesús Manzano, ya le conocéis, es el exciclista que ha denunciado a la cúpula del equipo Kelme, es decir, el delator. En el juicio, los acusados son el doctor del equipo, Eufemiano Fuentes, alias El Canario, su hermana, la doctora Yolanda Fuentes, el preparador físico, José Ignacio Labarta, y el director del equipo Kelme, Vicente Belta. Una historia de intriga, rivalidades y superación personal. Sus corredores siempre superaban el nivel de sustancias prohibidas permitido en sangre. Esta película empieza, como todas las historias relacionadas con la droga, juntándote con malas compañías. Así relataba Manzano cómo le incitaba a doparse el director Vicente Belda. Me llama el señor Vicente Belda Vicedo, me subo a una habitación y me dice que se me va a dar unas cositas para trucar el motor. Que esas cositas luego después me enteré de que era EPO. Sí, empezó a sospechar que le habían puesto EPO cuando adelantó en un puerto de montaña al cámara que va en la moto. A partir de ese día, lo más sano que tendría Manzano sería su apellido. Y como siempre que se está haciendo algo ilegal, es importante llevarlo con la máxima discreción posible. Por eso le recomendaron al ciclista que nunca se sometiera a ningún análisis, por lo menos mientras estuviera en Francia. A mí se me dijo que jamás dijese lo que me habían puesto y jamás me dejase hacer una analítica de sangre. Rotundamente nada, porque automáticamente en Francia íbamos a la cárcel. ¿Te arriesgabas a ir a la cárcel o algo mucho peor? Ingresar en el proyecto bici. Ahora entiendo por qué Gerard Depardieu se fue de Francia. También tenía miedo, pero a que le analizaran el colesterol. Pero la historia de Trans Epoting va mucho más allá de la EPO. Según Manzano, el doctor Eufemiano también suministró a los ciclistas, atención, transfusiones de sangre, hormonas femeninas, nandrolona, cortisona, testosterona o incluso sustancias no aptas para humanos como oxiglobin, una hemoglobina obtenida de sangre de perros, o actovejín, un extracto de sangre de ternera joven. ¿Actovejín también? También actovejín. Pues bien, nos cuenta Manzano cómo se refería a ellas el director del equipo Kelme, Vicente Belda. Había un cachondeo en el equipo en el que decían algunas personas, como era el caso de Vicente Belda, unos días van ladrando y otros días van mugiendo. Bueno, evidentemente este testimonio explica por qué en el equipo Kelme no querían que sus ciclistas fueran al médico. El que de verdad les podía atender era el veterinario. Bueno, en toda buena trama de contrabando es primordial saber cómo esconder la droga. Y como Trans Epoting es una trama de contrabando española, pues la forma de ocultarla es cutre, muy cutre. Así lo hacían cuando estaban en Francia. Pues en brick de vino. Pues un brick de vino o Don Simón o de zumo abierto, se metía en la bolsa y te lo hacían llegar hasta ahí. ¿Cómo transportaban la sangre por España? Por España, pues como Pedro, por su casa. Fernando Fuentes ha llegado con su flamante Porsche, con una nevera, en donde el asiento del acompañante, cargado de hormona, cargado de EPO. Bien, Dani, llegados a este punto no nos queda más remedio que hacer una recreación de qué pasaría si te pilla la Guardia Civil con algo así. No sé yo. Señor, por favor, ¿puede usted explicarme qué lleva en el asiento del copiloto? Porque parece una nevera de esta llena de bolsas de sangre, ¿es así? Ah, gente, no es lo que parece, es que soy de Burgos y me gusta la morcilla poco hecha. ¿Y ese brick de vino barato? Ah, es que me lo gasté todo en EPO y no me daba para uno caro. En este drama no podía faltar un toque de comedia. Lo encontramos en el juicio cuando Manzano fue preguntado por las técnicas que le recomendaba el equipo de Vicente Belda para pasar los análisis de orina. Los controles de la UCI, nosotros teníamos unos granitos, unos polvos, en los cuales se ponía en el pene y automáticamente, si tenías que orinar, catabolizaba la orina. Bueno, me he equivocado. Esto no es para reírse, a no ser que seas el director del equipo Kelme. Mirad la madura reacción de Vicente Belda durante el testimonio de Manzano. Ahí le vemos, ahí. Ay, madre, has oído que ha dicho pene. Ay. Bien, amigos, no veía a nadie reírse tanto en un juicio desde que Camp salió inocente. Bien, y hasta aquí lo que sabemos de Trans Epoting, la mayor trama de dopaje de la historia del deporte español. Así que, niños, si estáis viendo esto, hacedme caso. Si os ofrecen una bicicleta, decid que no.